Saludos amigos, si les gusta la temática de este canal pero quieres ver más contenido, en mi canal secundario llamado Super Misterios tengo más de 80 videos diferentes a los de este canal relacionados con el mundo del misterio, así que por favor ve y suscríbete a Super Misterios, estoy seguro de que te encantará. Recuerda que suscribirse es totalmente gratis. Te dejaré un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios. Gracias, ahora sí comenzamos con el video. Hay gente, testimonios y hasta grabaciones en videos donde personas aseguran haber visto a fantasmas o a criaturas que desafían la lógica, como por ejemplo, en nuestra historia se registran varias apariciones de la Virgen María, incluso hay niños que aseguran haber hablado con ella. También está la historia de un hombre llamado Francisco Kazuke, un japonés mitad latino que aseguró que le da mucho miedo ir a su trabajo, ya que siempre de un edificio sale un ser obeso parecido a un dragón y lo persigue y casi siempre lo golpea de maneras brutales al pobre hombre. Todo esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la respuesta más lógica para los eventos sobrenaturales y paranormales que nosotros vemos como algo totalmente real? La respuesta menos esperada por muchos podría ser que cuando nosotros vemos a seres paranormales manifestándose, esto en realidad podría tratarse de una tecnología holográfica controlada por seres de otras dimensiones. Es holografía falsa, que puede parecer real y todo es manejado desde un proyector. Algunos opinan que este proyector podría ser ni más ni menos que la luna. Pero ¿con qué finalidad se haría todo esto? ¿Será un experimento? ¿Esto acaso quiere decir y demostrar que los seres paranormales no existen? Y otra pregunta interesante, ¿este tipo de tecnología también podría quebrar los límites alcanzando niveles insospechados que nosotros los simples mortales no podríamos comprender? ¿Acaso los ovnis que a veces vemos en el cielo también son hologramas? ¿Y entonces quiénes son los verdaderos extraterrestres? Interesantes preguntas, ¿no? Pues bueno, me gustaría que me dejaras en la caja de comentarios tu opinión sobre este tema. Recuerda que es muy importante para mí.